The virus was traced back to this now closed seafood and meat market, but tests have so far failed to isolate a source. As of this morning, there have been 571 cases confirmed by the Chinese government, and 17 people are reported to have died of this new strain of respiratory illness. We're working very closely with China and other countries, and we think it's going to have a very good ending for us, so that I can assure you. Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. At the conference today, they gave the virus a name, COVID-19, coronavirus disease. En diciembre de 2019 fue identificado el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Wuhan. En los siguientes días fueron detectándose exponencialmente más casos de esta variante desconocida de neumonía en la misma región y, rápidamente, también por los distritos cercanos y otras regiones más lejanas del país. En pocos meses, las noticias nos avisaban de la aparición de infectados fuera de China. El virus se expandía rápidamente, sin distinción por proximidad con el país de origen. Pronto, casos de este nuevo coronavirus saltarían en los periódicos de los distintos continentes. El 11 de marzo de 2020, informándose de la existencia de casos en al menos 114 países, la OMS reconoció que la situación en cuestión era de pandemia. Son por la vía aérea, ya sea por esos aerosoles o por las gotículas de las que... ¿Pandemia? Desde entonces, esta palabra no para de repetirse como un eco macabro. Ha invadido nuestro día a día, nos asusta, nos entristece, nos aleja de personas y nos priva de modos de vivir. Nos obliga a repensarnos en lo individual y en lo colectivo. Entre tanto, un viejo dilema vuelve a estar sobre la mesa. ¿Cuál es la forma más óptima de gobernar nuestras sociedades, la democracia o la tecnocracia? Esta cuestión es el objeto de nuestra investigación, y de ella se derivan multitud de interrogantes. En momentos de crisis en que se deben tomar decisiones basadas en un conocimiento especializado, ¿seguimos teniendo todos la misma legitimidad para deliberar independientemente de nuestra formación? ¿No sería mejor relegar el poder a la comunidad científico-técnica? Pero, cabría pensar. ¿Y si no todos los problemas políticos se pueden reducir a problemas técnicos? ¿Y si los dictámenes de los expertos llevan implícita más ideología de la que están dispuestos a asumir? Por otro lado, ¿la democracia y la tecnocracia son sistemas de gobierno realmente contradictorios? En el caso de que no, ¿cuál sería la mejor forma de articularlos entre sí? Estas y un sinfín más de preguntas que se derivan del dilema principal que nos ocupa confirman que el objeto de este trabajo es un problema filosófico. Ninguna de estas cuestiones puede resolverse dentro de un laboratorio o apelando meramente a datos, sino que se necesita de un pensamiento abstracto para afrontarla, pues en última instancia los temas que entraña son principalmente conceptuales, epistemológicos y éticos. Ante la disyuntiva entre democracia y tecnocracia, podemos ofrecer varias resoluciones. Esto es lo mismo que decir que, en verdad, se trata de un tema irresoluble. Como cualquier problema filosófico, está condenado a quedarse siempre en cierto modo inacabado, abierto. Pero es necesario adoptar un posicionamiento que nos lleve a la acción y no ceder ante el peligro de un relativismo paralizador. Para ello, cabe recordar que la mejor forma de huir del relativismo es llenar el espacio que abre lo inacabado de la cuestión con pensamiento crítico y voluntad constructiva. Conocido el problema y la disposición con la que se debe afrontar, es hora de adentrarnos hasta el fondo de la cuestión. Lo primero es definir los conceptos. Por democracia entendemos el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a su gobernante. Esta forma de gobierno se ha considerado tradicionalmente la más justa, porque da voz a la ciudadanía, asegurando así la legitimidad institucional que otras formas de gobierno parecen no garantizar. Pero justamente por esta misma razón, por otorgar poder de elección a un censo sin considerar cuál es su formación respecto a los temas sobre los que hay que decidir, la tecnocracia se impone como crítica en momentos decisivos que requieren de un conocimiento experto. Por tecnocracia entendemos un sistema de organización política en el que los gobernantes y las decisiones no son elegidas a través de una soberanía popular. Los cargos públicos no son desempeñados por políticos, sino por especialistas en sectores productivos o de conocimiento. Nuestras primeras intuiciones nos dicen que la tecnocracia, a pesar de ser deseable en momentos determinados, se compromete con varios presupuestos hasta cierto punto problemáticos. Por un lado, el de una posible reducción de los problemas humanos a problemas técnicos. Por otro, con la idea de que existe una solución neutral en sentido político, más eficiente que todas las demás y que, asimismo, siempre es descubierta por los expertos con una mayor rapidez que en una democracia.
Una vez definidos los conceptos de tecnocracia y democracia y visto lo que dichos modelos de gobernanza representan, podemos preguntarnos, ¿cómo se despliega esta lucha entre ambos sistemas en el contexto de la COVID-19? ¿Están siendo las democracias actuales capaces de resolver la crisis política, social, económica y sanitaria derivadas de la pandemia? ¿O es la tecnocracia la solución? Atendamos a la historia reciente. Tras la irrupción de los primeros casos de COVID en Wuhan, el gobierno chino optó por unas políticas preventivas con drásticas medidas de distanciamiento social, confinamientos, cierres perimetrales. Estas medidas fueron elogiadas por su eficacia por la OMS y adoptadas por la gran mayoría de países igualmente afectados por la pandemia. No obstante, algunos países eligieron un camino diferente, optando por otra serie de medidas, por ninguna o por una serie de recomendaciones de carácter meramente voluntario. Este fue el caso de Islandia, Reino Unido, Suecia, Estados Unidos o Brasil, entre otros países. A la hora de decidir qué criterios adoptar para la contención del virus, la ayuda de los expertos en temas de inmunología se volvió crucial. Se necesitaban tomar medidas urgentes y eficaces, y para ello el conocimiento y la opinión de los técnicos era esencial. El virus se había convertido en un problema tecnocrático. Al atender a las gráficas, vemos que los peores resultados en la gestión de la pandemia se los llevan los regímenes que se guían por valores democráticos. En la contención del virus y la elaboración de políticas de urgencia, el recurso a los expertos fue decisivo. Mas también tenemos que reconocer que la atribución de maestría en dominios concretos no era evidente ni imparcial en muchos casos. Sopesar si la irrupción de esta forma de hacer política fue o no un acierto no atañe solamente a una valoración de los datos. Pues si bien estos muestran que resulta esencial en situaciones tan apremiantes la formación de comités de especialistas, no podemos olvidar el problema en torno a la denominada tiranía de los expertos. Con la consolidación de la distinción entre expertos y no expertos, aparece el peligro de la creación de monopolios epistémicos. Pese a que el conocimiento como tal está bastante extendido, solo unos cuantos serían reconocidos para la aplicación de dichos saberes. Además, el saber, por muy neutral que se presente a sí mismo, nunca está exento de peligro de ideologización y de sesgos implícitos. En los primeros momentos de la pandemia, el desconocimiento en torno a este nuevo virus era descomunal. Ni siquiera los epidemiólogos e inmunólogos podían ofrecer respuestas evidentes. Siendo esto así, nuestros especialistas establecidos precariamente en el poder se insertaron en una jerarquía autorreforzante que confirmaba en la práctica su ser expertos. Sin menospreciar la eficacia de ciertas decisiones tecnócratas, no debemos dejar de considerar que, en cierta manera, la implantación de un régimen tecnocrático resulta contraproducente. La centralización de la toma de decisiones y de las fuentes de información en esta minoría experta puede repercutir en el desconocimiento generalizado de los ciudadanos que se ven reducidos a una fe más o menos ciega. ¿Acaso no resulta mucho más efectiva y poderosa una población motivada y bien informada, implicada políticamente en la resolución de los problemas, que una población ignorante que asiente o patalea, llevada más bien por los sentimientos que le invaden a cada momento? Estos interrogantes parecen empezar a desdibujar la dicotomía hasta ahora planteada entre tecnocracia y democracia. Puede que nos hayamos precipitado al considerar ambas formas de gobierno como inarticulables y se trate en verdad de un falso dilema. Es posible, e incluso necesario, aprender a integrar lo mejor de cada opción, pues experiencias como la del COVID nos muestran cómo algunos movimientos tecnocráticos son indispensables para proteger los cimientos de la democracia en tiempos de crisis. Bajo este respecto, la meta a la que debemos encaminarnos como sociedad es la consolidación de la participación directa y activa del pueblo. Esta opción consiste en deliberar públicamente las decisiones a tomar mediante un debate informado. No se trata de renunciar a los comités de expertos, sino de que estos hagan públicos sus conocimientos. De este modo, poco a poco, se consigue hacer experta a la ciudadanía. Bajo esta síntesis democracia-tecnocracia, se evitaría el presupuesto más peligroso de la tecnocracia tradicional antes mencionado, el de que la ciencia nos brinda una manera de actuar neutral, ajena a lo político. El problema de la tecnocracia es que considera la toma de decisiones un medio instrumental para alcanzar la verdad, es decir, reduce en última instancia la democracia a la búsqueda de la verdad, olvidando así que la deliberación pública no es solo un instrumento, sino un bien en sí mismo en tanto expresión de la soberanía del pueblo. Por otro lado, la toma de decisiones de forma tecnócrata tiene el riesgo de despolitizar cuestiones normativas en las que intervienen valores éticos y convertirlas erróneamente en cuestiones fácticas.
El camino hacia la deliberación pública, además de por una formación científica, pasa por entender que la imagen de neutralidad con la que normalmente el pensamiento científico-técnico se presenta a sí mismo ha sido empleada históricamente como una forma impecable de ejercer poder. Cuando un discurso logra ser considerado apolítico, portavoz de una verdad imparcial, se vuelve impermeable a los cuestionamientos y a las críticas. Si bien la neutralidad es un buen ideal para guiar la investigación científica, es necesario aceptar que, como cualquier ideal, en realidad es una quimera. Los sesgos son condición de posibilidad de todo discurso, incluso del científico, y todo sesgo es en última instancia un posicionamiento político. Además, la ciencia se apropia de todo el espectro de la racionalidad, acusando de irracional todo intento de crítica. Bajo esta idea de razón total, se perpetúa la mitificación ilustrada de la ciencia como benefactora de la humanidad. Nada más lejos de la realidad. Si atendemos al caso de la pandemia, podemos observar que, si bien en términos objetivos los estados más afines a regímenes tecnocráticos tienen mejores datos, el precio a pagar por ello pasa por desatender el bienestar íntegro de las personas, sospechosamente bajo ningún caso la conveniencia económica. La deliberación pública encuentra su lugar cuando la ciudadanía conoce las diferentes opciones que los comités de expertos proponen, a la par que entiende con qué presupuesto se comprometen cada una de ellas. De esta manera, se destruye la idea de la ciencia como un discurso homogéneo, unificado y puramente objetivo. Los saberes se desvelan dispares. Será muy diferente lo que un experto economista pueda proponer, lo que un experto virólogo considere más adecuado, o las recomendaciones de un profesional de la salud mental. Hay que decidir, y toda decisión de esta índole tiene un coste moral que se escapa de lo puramente técnico. Por otro lado, el éxito de la gestión de un problema depende en gran medida de la confianza y la cooperación de la ciudadanía en los planes de acción elaborados. La incorporación de procedimientos de deliberación pública es deseable también en este sentido, pues si la ciudadanía forma parte de la elaboración de dichos planes de acción, será mucho más fácil su aplicación, aumentará la confianza en las instituciones y no será necesaria la coacción. No obstante, la deliberación pública plantea un importante inconveniente frente a una tecnocracia tradicional, a saber, requiere más tiempo. Esto supone una gran contrariedad en situaciones de emergencia sanitaria en las que actuar rápidamente es fundamental. En estos casos, una buena opción sería hacer uso de un procedimiento de rendición de cuentas. En lugar de decidir tecnocráticamente sin consultar a la ciudadanía de ninguna forma, la rendición de cuentas es un procedimiento mediante el cual las decisiones tomadas por los expertos se someten al examen o escrutinio de la ciudadanía de forma transparente y razonada. Podemos establecer una serie de requisitos para la rendición de cuentas ante decisiones que atañen a la gestión de los bienes comunes tales como asegurar la accesibilidad pública a las decisiones que se adopten en condiciones de transparencia, ofrecer para esas decisiones al menos una justificación adecuada basada en razones que todas las personas, también las minorías, puedan considerar justificables en un contexto de cooperación, habilitar mecanismos públicos de revisión y crítica de las decisiones adoptadas y, por supuesto, evaluar el cumplimiento de los tres puntos anteriores. Como vemos, existen numerosos mecanismos para garantizar que, incluso en los momentos más complejos, no se vulneren los valores democráticos. Es más, existen buenas razones para afirmar que estos, aparte de ser un bien en sí mismo, son útiles para la superación exitosa de desafíos como la pandemia y otros a los que probablemente nos tengamos que enfrentar en tiempos venideros. La disyuntiva entre democracia y tecnocracia está lejos de resolverse en unos minutos de vídeo, pero este acercamiento ha abierto algunas vías para seguir reflexionando. En suma, entendemos la disyuntiva anteriormente mencionada como un falso dilema. Sospechamos de cualquier posición que presente las decisiones técnicas como una superación del debate político y apostamos por la deliberación pública como camino hacia la conciliación entre ambos modos de organización social. Cabe estar a la altura de los tiempos que vivimos y no abandonarse pasivamente a la razón instrumental que mueve nuestro mundo. Parafraseando a Ortega, es necesario hacer política, porque si no la hacemos, se hará igual y posiblemente en nuestra contra.